Mira, nosotros entendemos que el proyecto está un 75% aproximadamente. Y si las lluvias no lo permiten, ¿verdad? Las condiciones climatológicas, que realmente ustedes son testigos, y el pueblo de San Francisco de Macorís, que las lluvias han sido prácticamente diarias aquí y han afectado un trabajo de estas obras hidráulicas, trabajando con los cauces, en este caso de la cañada, y realmente afecta el buen ritmo, el ritmo de terminación. Pero nosotros esperamos ya que a final del mes de abril, si las condiciones del clima nos lo permiten, ya terminar el proyecto. Miren lo importante. Fíjense cómo se ve esta parte aquí, la podedumbre, o sea, todo esto, cómo se ve el hedor que hay aquí, ¿verdad? Y que nosotros totalmente esto va a quedar saneado, eso va a contribuir a la salud de todos los municipios alrededor de la cañada. Pero además, realmente, señores, esta cañada grande, como la definimos nosotros aquí en San Francisco, esa cañada dividía a San Francisco de Macorís cada vez que se presentaban. Cualquier lluvia, ¿verdad? Por mínima que sea, se presentaba una situación muy difícil prácticamente y creaba un entaponamiento. Además, varios niños fueron afectados en su momento por la crecida de la cañada. Esta primera etapa nosotros esperamos ya a final de abril que esté lista. Igualmente, nosotros estamos dándole una supervisión a todos los proyectos de infraestructura que está ejecutando el gobierno en la provincia de Duarte.